No, así, Robby, nomás es una pasada, así ya póngale ahí tape. Es nomás para que pegue el plástico, el tape. No es para dejarlo brilloso, ¿no? Sí, no, es nomás donde pega el tape. Y eso, porque tiene mugre, no pega. Aquí sí póngale así, Robby. Aquí sí hay chance, mire. Ahora con este plástico porque se resbala uno, ¿eh? Dale como se le haga mejor, pero aquí está más fácil. Verga. Porque no estoy con el tape. Ahí está, ahí pegó. Si no le limpia con el tine, mire aquí. Si no le pega, limpia con el tine, no pega, bro. Por eso se. Ay, güey, se limpia con el tine. Cortarlo, porque ese no viene, va a cortarlo antes porque si no va a poder, va a quedar todo chueco la navaja, ahí lo va. Bueno, esta pues se da. Ay, 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 que quede derechito, si no le sale derecho entonces sí póngale el tape, pero ahí se puede. Del río Bravo en una hacienda escondida. Esto tiene que ir fregado. Aquí está el para acá y está los cuatro lados. Hasta abajo va a llegar el papel. No, así como está, así nomás lo sellé aquí. Fum, fum. Ok, así como está. Porque luego se despega y luego mañana vamos a venir y va a estar todo despegado. Orillas del río Bravo, en una hacienda chicuanera. Si no pega o algo, le da donde va a poner el tape continuo. Porque todo esto está lleno de manteca, Rubén. Y cuando estamos pintando, levántelo después. Pero, a ver. Vamos a correr. Vamos todos pa' Tijuana.
al fondo de una parcela. Están sus dulces, Rubén. No, tío, que no lo tratan bien. Los dulces le tienen. Ahí le voy, Rubén. ¿Saco la escuchar? Esta extensión de la garrafa. Esta es de él. Yo en el carro traigo muchas, pero atrás les quité las. Por eso que trajera uno. No, 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 no me dijiste. ¿Quién te dejó? Yo sabía que las estuvieras ocupando. No, 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 no. ¿Qué sí? Mira, esto no debe quedar, Rubén. Debe quedar bien pegado. Claro, sí está bien, ¿no? El tomo es ese estallo, no el pedo, a veces se despinta. Si no me que se le pide que no le cae sangre, que se le pide que se le pide que la navaja no corta, está nueva. Cuando te así, Roy, ponga el tepa antes, porque cuando spraye te va a volar. No, sí, pues espérate, ponga. Sí, sí, porque así necesito poner un tepa antes. Porque no pasa nada ahí, pero lo tomo porque no quiero nada de ver spray. ¿Lo puedo poner arriba, amigo? No, no, manche. Aquí me hizo el carro y mire, debe quedar así. De... mire. Ándale, ponga el pinche tape. Así como aquí, se diga, dale. Aquí primero se puso el tape y luego ya se le puso el papel. Ahí sí. Es que está el papel muy largo, porque no está tan corto.
compró un concho, un concho, un concho, un concho. One of these is better. No se deja destapado, Robis, lo uses de tapa porque luego sale vapor. Quedó destapado. Tampoco va a agarrar. Tijuanoski, Tachidoski, hermano para Tijuanoski. Levántalo después. Y yo desde chiquillo, mira, acá también. Mira. Porque todo eso es doble jale, Robby. No, es que le iba a poner este latín a lo largo, con este ya está. Pongas el listillo, porque luego eso lo tenemos que andar despintando ya al último. Es que este no pone el otro no es el que va a estar ahí. Sí. Aunque luego nos vamos a tardar más, yo voy a decir, no. $1,000 Dejé dos bases de torno ahora. Así va a tornear. A $100 cada una. Ándale pues. Tijuanoski, Tachiduski. Vamos para Tijuanoski.
balas. Si quiere haga lo que pueda ahorita, Robby. Mira, hay muchas cosas que hacer. Ahí puede, te espera aquí, Robby. ¿Dónde? Ahí. ¿O acá abajo? Sí, ahí, Robby. O sea, no tiene que hacer algo huevo, ¿no? Nomás avánzale a lo que haga. Puede agarrar aquí, puede hacer aquí. O sea, hay muchas cosas que puede hacer, Robby. Aquí bolsa. Puede ponerle tape, mire, si quiere. No me póngale tape y mañana le pongo papel. Mire, mira. Ponga toda la tira, Robby. Sí, pero estoy tapando aquí estas orillitas que no. Ya no me le pongo ahí, ya le tiro la otra. Okay. La brocha de la brocha. ¿La qué? La brocha del Daxter. No son de tarro, aquí está. Eso necesita limpiarlo, se me hace que continúe, no sé si usted. Lleno de grasa. Lo que estoy lleno de grasa no pega, Robby. Ay, la chingada. It was nice. It was nice. Campeón, de casualidad, ¿usted no tiene escaleras? Sí tiene. No me hagan para que me las preste, para no traer, porque para arriba, pero para mañana. Porque yo vamos a traer más. Pero no caben en el carro. Ahí traigo una. Ah, ande, es más o menos para este tamaño, pues, para alcanzar aquí, sí se hace, ¿verdad? Sí. Ah, para no traer mañana, campeón. Póngale uno entero, Robby. Yo sé lo que estoy haciendo. Ah, no se va a estar toda la noche, Robby. Póngale un enterote de volada. Oye, ¿cuánto llevo yo? ¿Cuánto llevo usted? Tapando la usó al ron. ¿Dónde es?
aquí, ¿cuánto llevan allí? Eso no tiene mucho porque todo eso lo van a repintar, ¿no? Ahí no tiene que quedar muy perfecto. Y las orillas también, abajo. No, pues ahí va el aparato metido, ¿no? No, le hace, pues es que no quiero que se vea grisado. Él dice que no, pero de todos modos no quiero que se vea grisado. Póngale papel así, pero a la brava, porque no, o sea, eso ni se va a ver. Oh, bueno. Usted se está esmerando mucho, pero eso ni se va a ver, ¿no? Póngale papel más bien. No le hace que quede feo, ahí no se va a ver, ¿no? Póngaselo chueco, ¿no? El cliente dice que no hay bronca, que va a pintar, pero no quiero que quede grisado. El cliente dice, no, no hay bronca. Es que se ve feo briseado, Robert. Pero acuérdate que le dije que los enchufes no, lo demás déjelo. Ahí está, ¿te fijas que hay enchufes? Máchale ahí, por favor. El enchufe no pasa nada, pero no se queda corto. No. Como hay papel, se quema y luego... quema el cantón. ¿Por qué? Se quema el cantón. No, es que si se quema, Robby, porque a veces hay corto. Aquí lo mejor es prevenir, Robby. Habrá cosas positivas. No, pues es que si se quema el... Robby, sí, póngalo así a la brava, nomás es para que no den el logo de spray. Mafia, alcanzo. Es que siempre necesito cortar algo más corto, porque le alcanza el tape. Siempre, porque me dijo que lo está poniendo muy largo. No, pero corto de lo largo. Déjenle, Robis, mira, agárrese allá. Me he todo el día. Y acá. Ay, así como iba. Eso no urge. Puede poner puro tape, Robby. Puro tape, y luego ya nada le ponemos. ¿Cómo se dice? Plástico. O papel. La navaja está, Robby. ¿Qué quiere? Ah. Pero ponga atención, aquí le dije. Es lo que estoy haciendo, pero no puedo. Está diciendo que haga lo que puede, no está diciendo que no. No, yo pensé que iba a papelar arriba. Está diciendo que haga lo que puedo, me dice que no hago nada. Entonces... No, porque ahí se estaba casi media hora, Rubí. Ya lo veo, ya, pues ya mucho. Bueno, pues entonces no haga nada, pues. Ahí ya se fue.
en el abajo. Todo esto, Roby. Así es, todo eso. Eso no lo veo yo ahí. Ah, si no puede, entonces nomás aquí, Roby. Si quiere, póngale té. No, pues si puede, póngale papel de una vez, Roby. No, no, es que ahí está muy oscuro hasta que traiga la lámpara yo para poder. Ya está, entonces espérenme. Pero ahí, ese Robis, tampoco ve. Ahí el, ese, porque cuando spray va, ¿cómo si va a aventar el spray? No quiere así. Lo sacúdale con Daxter, con la brocha, porque si no. Está bien. Sí, porque ahí cuando. Cuando spraye Robin va a levantar el. Va a levantar el. El papel.
abajo, ¿no? Por favor. Sí, Roy. Esta me la doy. Allá está atrás. Puedes quitar el papel y poner el tape, Roy. ¿Eh? Puedes quitar el papel y poner el tape, ¿verdad? Yo lo voy poniendo arriba, nomás que quede bien agarrado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pues ahí casi no se ve, pero para que quede derecho. Ahí casi no está de abajo. Sí. Ponte la herramienta, Roy. Antes de irnos. Ponte la herramienta y luego la pones aquí. O acá. ¿Cuál es la herramienta? Sin la herramienta trajimos. La herramienta la junto yo. ¿Cuál es la herramienta, dime? Pues la que veas, Roy. Todo eso solo aquí. Acá. Material, se dice. Yo no entiendo. La herramienta es una cosa y material es otra. Bueno, material, por favor. ¿Qué rollo?
No, eso se lo dejo. Campeón, ¿le puedo dejar la herramienta aquí? Sí, me voy a llevar la máquina para armarla, campeón. La máquina de ¿cómo se dice? Le voy a dejar lo demás, pero me voy a llevar la máquina porque la tengo que armar. Yo ahorita la iba a armar, pero ya no hubo chance. Entonces me llevo la máquina, pero le voy a dejar las pistolas y lo demás, campeón. Sí. ¿Ahí se lo encargo o me lo llevo? No, aquí no hay bronca con usted, ¿eh? No, aquí se lo encargo, campeón. Allá no lo vienen los otros. Para no andar cargando. ¿Qué, Roy? Eso acá. Bueno, está. Campeón, nomás le encargo que no va a prender la luz de este lado. Porque como ahí tiene papel, no va a ser la mala sellada, que el foco está fuerte. No se va a pasar un accidente, o quito el papel mejor hoy. No, está bien. ¿Sí sabes cuál foco, ¿verdad? Sí. Porque ese foco está... ¿Usted aquí vive, no? Sí. Ah, no, pues ahí está. Porque no quiero fallas, campeón. Ese foco, si cae el papel, nomás se pone listo. Para si se despega el papel, que no vaya a pegar en ese foco porque se prende, campeón. No sé. Ese foco es fuerte. Uh-huh. Entonces iba a quitar el papel, pero no hay necesidad si usted va a estar aquí. No, aquí está, no se va. Ya dijo. De todo modo se pone listo, campeón. No va a hacer la de malas. Ya, Robis. Sí. Lo voy a escuchar en mí. Va a usar ya. Esto no lo voy a llevar. Campeón, me voy a llevar esto para armar la máquina y para calarla, Nomás esto, lo demás que traje lo voy a traer esto para no andar con fallas. La voy a calar, la voy a armar ahorita. Ahorita llegando. Ese no, Robis, ese póngalo allá donde hay aire. Y ciérralo bien. Estoy bien cerradito, güey, que es. Ah, sí. Robin, no veo una que traía una aceitera que traía. No, yo no sé, tú fuiste el que la vio. Estoy preguntando que si lo vio en buena onda, no sé si le pregunto en mala onda. No la vi. No, no. Mira. Aquí hay una parte. Ándale esa mera, campeón, ¿cómo que la veo? Échamela, porque voy a jugar mala máquina. Bueno, ahí le encargo. ¿No le estorba esto, campeón? Ahí está. No, pues si le estoy preguntando, ¿a poco no le pregunté bien? Campeón, ¿a poco le pregunté bien? Dice, no sé, va. ¿A quién quiere que le pregunte? Al vecino, que voy y le digo, oye, güey. Así hablamos los jefes, ¿verdad, campeón? Así hablamos los jefes. Tienen otro tono, ¿sí? Que le va a quedar tono. Así somos los patrones, Robis. Así somos los patrones. Robis, ayúdame con una barrica de estas. Va a decir, no, llévatela tú. Mira esa, Robis. Si puedes, esa dos. Ahí
Ahí está, campeón, mañana lo veo. Le encargo las cositas, ¿no, campeón? Pero dice que aquí vive, ¿verdad? Aquí vivo, no se lleva nada. Ahorita vengo, le dejo el microondas o vengo ahorita para usted que te lo tire. No, aquí vivo, no, no, no te lo lleva. Ah, bueno, ahí se lo encargo, ¿no? Sí, mañana me lo llevo, campeón. Ya está, pues, mañana lo veo, campeón. ¿Cuánto fue de...? Mañana me no va a tirar la nota. Ya para el circo. Ah, ya está. ¿Cuánto fue, campeón? Nomás para darme una idea. Nomás así. ¿Usted no se acuerda cuánto fue? Fueron como 8 y... Ajá, mira. Para empezar a hacer cuentas, campeón. ¿En qué carro estoy? Ah, no, si quiere mañana, campeón. Sí, mañana, campeón. Dale, pues, mañana. ¿A quién va a estar usted aquí? Aquí vive. Entonces podemos venir como a las 9:10, por ahí, campeón. Ya está, pues, campeón. Ay, algo se me olvidó, creo si era. Algo mañana, pues, campeón. Cualquier cosa, ahí me manda un mensaje o me marca. ¿Lo echó atrás el este, Ruiz? ¿Qué hago? Chequea las cosas allí en la cajuela. No, pues sí las echó, ¿no? Pues sí, pero chequea de todas maneras. Se abre esta madre. Toca. Acá porque no se va a tirar allá. Qué chido el vato, ¿no? Sí, se había callado. Ah, sí, campeón, sí. ¿No tenía otra? No. Ah, porque yo vi dos. No, la otra es la que le... Ah, ya dijo, campeón. Sí, ya dijo, qué bueno que me acordó. Ahorita la llevo al compa, al carpintero. South Mariana Avenue. Head north on Lagoon Avenue, then turn right onto East Lomita Boulevard. Ah, joder, qué pinche calorón. Bueno, sí, Rubí, haga lo que quiera. El vato ya está contento. Sí, se ve más contento el vato. Pues ahí tenemos que hacer el trabajo. No se dio cuenta.